Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y bueno, vamos a presentarles de hoy este paquete que me acaba de llegar para las vacaciones de verano que se nos están presentando en este 2018. Y vamos a abrir qué hay. Vamos a ver qué hay dentro de este paquete. Vamos a abrirlo. Y bueno, mi intención es romper la bolsa. Vamos a tratar de sacarlo con sumo cuidado. Ya casi me vuela un ojo. Y bueno, tiene una cajita negra. Aparentemente es algo, un perfume. Podría ser un perfume, podría ser algo más. Vamos a tratar de sacarlo con, como les dije, con cuidado. Y bueno, dice H96 Max 4K Ultra HD. ¿En qué tiene esto? Pues nada más nada menos que es un TV Box para ver todas tus películas y series en tu pantalla y pues verlo. Pues ahí está, 4K Full Ultra HD, Full HD TV Box. El modelo es el H96 Max y aquí lo tenemos. Es un producto chino, hay que aclararlo bien, con un sistema Android. Y bueno, pues antes de mencionar esas características, vamos a ver qué es lo que viene dentro de esta caja, que pues la entrada pues es obviamente el TV Box, que se llama TV Box obviamente porque es esta cajita y viene con estas figuritas coloreada muy llamativa. 4K dice, el modelo es H96 Max, entrada USB 3.0, otras dos entradas USB para que lo metas memoria o algún aditamento como un ratón, micro SanDisk, es un SanDisk, me llama la atención porque pues puedes meterle memoria para expandir tus no sé, aplicaciones como si fuera un celular, o podrías meterle ahí la ranura, una memoria donde vengan videos, películas, fotos, música, lo que tú quieras, ¿no? Tiene este frontal, una pantalla de LED de las antiguas, y bueno, en la parte trasera tienes entrada de internet, el HDMI que va para la pantalla, entradas de micro, algo un poquito raro, una salida igual de plug y otra entrada USB para que conectes algo en la parte de atrás, un conector de luz. Y bueno, pues esto es todo lo que viene en esta cajita, lo que me tiene. Y son interesantes, pero pues, ¿qué más tendrá este producto? Bueno, viene su cable HDMI normal, es interesante, no todos los productos lo traen, pero pues aquí decidieron ponerlo y pues parece bueno. Viene con su cable de luz normal, su eliminador de corriente para el exclusivo para este TV Box. Recuerden que no es la misma corriente que una pantalla. Se ven interesante, me gusta cómo se ven estos como cubitos, las entradas muy buenas. Y bueno, pues vean, eso se ve como que holográfico, me agradó, se ve bien. Y por último viene su control, aquí está, para poderlo manejar sin problema alguno este TV Box. Viene, vamos a ver si es que viene. Algunos vienen con pilas, esperemos que esté, por el peso creo que no, pero pues a ver si nos da una sorpresa. Y pues, se siente bien, no es pequeño, no es grande, es algo normal, está bien, se me hace aceptable. No tiene pilas y hay que conseguirlas aparte. Entonces, eso es lo que tiene ese TV Box. Y bien, vamos a ver cómo funciona este TV Box traído desde China. Lo puedes comprar en tiendas de Gearbest, que tardan aproximadamente un mes más o menos, tardó en llegar, pero llegó sin problema alguno el tiempo programado. Bueno, aquí ya vieron cómo se actualizó la hora, conectarlo al internet. Y bueno, la configuración inicial es elegir tu idioma. En este caso pues va a ser español, porque creo que no hay español latino. Traté de buscarlo, es italiano, francés, español, chino. Y bueno, pues vamos a ponerlo en español. Siguiente, ampliar la TV, vamos a ver. Pues es como que para el tamaño de la imagen en la pantalla, el aspecto de la pantalla. Y bueno, pues ahí lo estamos ampliando y vieron. Y bueno, pues creo que quedaría bien así, es el máximo. La resolución de la pantalla, lo estamos haciendo pequeño, pero tiene que quedar acorde a mi pantalla, que es de 55 pulgadas.
y del ancho, ahí está también, largo y ancho, 55 pulgadas, como debe de ser, ¿no? La verdad es que las medidas, acuérdense que en pulgadas son en diagonal, no son ni en horizontal ni en vertical. Entonces le damos al siguiente paso, conexión, bla, 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 bla. Y bueno, pues que como quiero el menú, pues así, ¿no? Así como está, es la presentación que trae. No le quiero agregar ninguna característica, simplemente saltarme a iniciar con mi TV Box. Espero un momento en lo que se configura, que termine de configurar. Cinco pasos sencillos. Te están diciendo, y aquí ya está, nuestra TV Box encendida. Tiene su primera aplicación inicial, que es Netflix, YouTube, la Play Store. Y bueno, pues esas pequeñas subcarpetas que nos podemos entrar. Vamos al sistema. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene en esta parte. Tiene la configuración y todo ese rollo que ya ustedes conocen, que no es nada del otro mundo, ¿no? Es normalón. Bueno, ahí está la resolución, 4K, no es así como que tampoco así algo para espantarnos. Y bueno, salvar la confirmación, ok, correcto. Y bueno, aquí ya está, ya nos habíamos metido antes. Vamos a mover el tamaño, más o menos es por ahí. Y bueno, ya está el tamaño, nos vamos aquí a esa sección settings. Es la color, el contraste, todo ese tipo de cosas. Y bueno, que entenderemos con esto, que es el color y todo eso. Entonces no nos metemos en este problemática aquí, no sé qué sea esto. Y bueno, vamos a las aplicaciones, a verlo a pantallas. Pues es como si fuera un celular técnicamente este menú. Almacenaje, vamos a ver cuántos megas tiene. 55 GB. Para instalarle bastantes aplicaciones de información. ¿Qué Android tiene? 7.1.2. Muy bien. Versión del kernel, todo ese tipo. Por ahí está la versión del TV Box. Nada mal. Y bueno, aquí tiene las aplicaciones. Me metí a la carpeta de archivos para ver qué había. Pues obviamente no va a haber nada de música. Y bueno, vámonos para atrás. En una de mis archivos. La Google Play Store, que pues tampoco no vamos a tener nada. Mete YouTube para ver cómo corría y vean cómo abre, siguiendo los videos. Vamos a ver cómo funciona YouTube. Abrimos algún video o buscamos uno, mejor dicho. ¿Qué les parece algo en 4K? Si es que se puede, ¿no? Le doy buscar y le aprieto. ¿Dónde está? Deja borro esta. Vamos a ponerle el número, creo que saca el número 4, no, espérame, chis, ¿cómo era? Acá está, creo que es este. Vamos a ver la de una serie que me gusta mucho, nada más un cachito para que lo vean ustedes, para testear esto. Estoy moviéndolo todo con el control que venía. Ustedes le pueden adaptar un teclado y un ratón. Y va a funcionar sin problema alguno, créanme que se la van a pasar de lujo, ¿eh? Vamos a ver esta serie que me gusta mucho, que es de YouTube. Es muy buena y se llama Cobra Kai. Y me gusta esta aplicación y vamos a ver cómo se ve. Para que no haya con que a Chuchita la aburrieron, entonces para que todos lo vean y todos lo disfruten, ¿sale? Entonces aquí le damos... Obviamente, como todo principiante, pues me equivoco en esto. Y espacio. Le ponemos. Ahí está, ya lo encontré. Vamos a poner el episodio. Quería poner el primer episodio, aquí está. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está reproduciendo. Aquí el menú de abajo para poder otros videos, el like, todo eso. Yo quería entrar aquí en la calidad HD. Estos son por los subtítulos, para habilitar, inhabilitar, pero yo quiero ver, ahí está 1080, muy bien. Tiene varias resoluciones, pero pues aquí la máxima sería 1080. Y bueno, así se ve este menú. Y bueno, aquí está la película con todo y sus subtítulos, ¿no? Vamos a ver
si podemos ver aquí ahora un video en 4K para que más o menos ustedes se den una idea de cómo se ve. Déjenme escoger uno más o menos bonito que a mí me agrade. Me gusta este paisaje. Vamos a ver. Ah, se ve fantástico, fantástico este video. La verdad es que se ve muy bien, se aprecia muy bien. La verdad es que la resolución es muy buena. Estamos exponiendo un video 4K, ¿no? Y bueno, pues así más o menos trabaja ese TV Box. Espero les haya gustado. Veremos más aplicaciones que vienen por ahí. No me gusta hablar de ellas porque pues, no quiero manejar piratería. Entonces, yo creo que aquí lo dejamos con esto del TV Box.